este año alrededor de 50 participantes. Muchos de ellos son nuevos, no habían participado nunca en la feria. Tenemos artesanía de tejedoras de tirúa. Tenemos de novedoso... Cerámica, sí. Tenemos a Nebula Ediciones con libros ilustrados. Tenemos hartas poleras estampadas con diseños distintos. Arte gráfica, que está plasmada, bueno, en las poleras, en adhesivo, en imanes. Hay arte gráfica en general aplicada en distintas cosas. Bueno, generamos una convocatoria y la convocatoria llegó mucha gente, como 110 personas más o menos, y de que fue difícil porque obviamente era tanta y tuvimos que elegir reducir a la mitad porque el espacio, digamos, para que estuviéramos todos bien. Pues, así que ahí llegamos a los 48 que son los que están acá, y por ahí. Y claro, bueno, la elección siempre es a partir de la creatividad, de un trabajo de buen oficio, de mostrar una propuesta propia. Y este año también abrimos más el espacio hacia la artesanía. Siempre habíamos estado un poco más abocados al arte, ¿ya? Pero siempre también, y han llegado cosas buenas en artesanía, o sea, trabajo fino, trabajo que también tiene propuesta. De hecho, justo ayer llegó un cliente que dijo que venía desde la primera feria, o sea, hace 8 años que ya nos visita, y en realidad la gente sí lo espera, y muchos de la gente que viene nos dice que han venido otros años y buscan cosas distintas, que tienen de nuevo, nos preguntan porque ya nos conocen y ya conocen en realidad a los artistas más que a nosotros como colectivo. Bueno, estamos hasta el domingo 23 a mediodía. Ojalá que puedan venir. Estamos todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario continuado. Tenemos además talleres que, si quieren participar, pueden escribirnos a feriadeartemanufactura@gmail.com. Y vamos a tener música en vivo el jueves y el viernes también, si quieren venir a darse una vuelta. La música en vivo es como desde las 6 de la tarde, más o menos.